Hola amigas, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Frecuencia Boquense, por Boquense TV y por MufallaRadioOnline.com. Somos el rock and roll del fútbol. Esta parte del programa es para entretenerse, para divertirse y para que la pasen bien. Y porque acá hemos decidido que el saber no ocupa lugar. Así que bueno, quería comentarles que este concurso es un concurso de preguntas y respuestas. Hoy comenzamos la edición Famosos. Y después vos podés participar de este concurso, ¿tá? Si nos mandás un mensaje al 094-787-024 y te anotás y participás. Como por ejemplo, va a participar hoy Marcos, que es nuestro primer invitado, ¿no? Nuestro primer invitado, en la edición de Famosos de Frecuencia Boquense. En su edición central, en la parte de entretenimiento, que se llama Desafío Boquense. Muy bien. Bienvenidos a Desafío Boquense. Vamos a aplaudir, vamos arriba, vamos, 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 vamos con mucha fuerza, eh. Bienvenido, Marco, ¿cómo te va? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar en el primer programa. Lo de famosos, te lo debo. Pero bueno, está. Vamos a ver qué sale. Estoy un poco nervioso, tengo que admitirlo, estoy un poco nervioso. Pero vamos arriba, vamos a ver qué sale. Bueno, famosos es porque son programas, gente de, ya son parte del plantel de Boquense. Vos ya te ganaste una remera acá y todo, mirá la que tengo puesta yo. Vos no te la pusiste hoy, ¿eh? Tenías que haberte puesto la remera también. Bueno, a ver, Está el remero para salir. contá un poquito, Marco, de vos. Vamos a empezar a hablar de tu vida porque, ¿sabes una cosa? Este programa trae suerte y capaz que te traemos suerte a vos también. Nunca se dijo nada de eso en la televisión, ¿viste? Este programa trae suerte. Bueno, ¿cómo te Viene bien, viene bien. Marcos, ¿cuántos años tenés? 22 años. 22 años, jovencito, guacho, ¿eh? Jovencito, guacho, vayan anotando por ahí. ¿Soltero o casado? Soltero, soltero, soltero. ¿Con compromisos o sin compromisos? Sin compromiso. Nada. Bueno, acá está la parte donde más me interesa en todo el programa, porque te vamos a dar una mano. No. Vamos. Eso sería otro programa que está a esta misma hora, pero nosotros te vamos a dar una mano porque cuando las chicas vean, por ejemplo, que estás soltero, y bueno, si mirate el loco, tiene facha, es grandote ahí, bueno, capaz que una de esas lo llamamos por teléfono. ¿Y quién dice que acá no se forme una pareja? Vaya uno a saber. Los que lo están viendo por Boquense TV van a decir, pa, pero este es pibe fachero. ¿Por qué estás soltero 22 años? ¿Qué, la mala suerte es O o qué? elección, un poco de las dos, un poco de las dos, un poco de elección propia, un poco de mala suerte. ¿Qué tiene que tener una mujer para conquistarte, Marcos? Ya empezamos fuerte, ya empezamos arriba. Sí, pues vamos arriba. ¿Qué tiene que tener una mujer para conquistarte? Y tiene que ser lo opuesto a mí, si no es aburrido. Claro, porque vos sos un tipo más tranquilo, por lo que veo, ¿no? Claro, yo soy más sereno, más calmo, y si, imagínate, si somos los dos así, se torna Claro. aburrido, se torna. O sea, todas las chicas que sean pipiretas, hablando mal y pronto, todas las que le gusten divertirse, salir, bailar, conga, pa, pim, pum, pa, mucho rock and roll. Estamos ahí. Rock and roll te sirve, ¿no? Sí, sirve, obvio, obvio, todo Ah, sirve. bueno, porque mira que hay muchas chicas acá que escuchan y curten rock and roll, así que bueno, nada de música de otro palo. Vamos al rock and roll. Bueno, si yo te definiera con un estilo de rock and roll, ¿qué estilo de rock and roll sería? ¿Música más bien un rock punk, un rock metalero, un rock clásico? Un rock melódico, romántico, un hard rock, ¿no? Un rock, ¿qué tipo de rock sería? Pues estamos en una radio de rock, estamos en un canal de televisión que se tiene que adaptar al rock porque estamos en una radio de rock. Yo creo que sería más un rock clásico, ¿no? Algo intermedio entre todos los demás, sin ir a un extremo, sin ir al otro. Si Algo vos clásico. estás necesitando vos, Marcos. Estás necesitando una Janis Joplin en este momento. Una Janis Joplin que te sacuda todas las melenas y que bueno, y que te vuelva loco. Me parece que es eso lo que estabas buscando, Marco.
Y lo vas a encontrar porque este programa trae suerte. Y hay una filósofa muy importante argentina que se llama la señora Mirtha Legrand, que, digamos, nos ha sobrevivido a la pandemia, al coronavirus, a todo, que dicen, Sí. si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Y depende un poquito de la actitud que le pongas, la onda y bueno. Así que Tal bueno, cual. yo en este momento tengo que hacer una sección, me perdonás porque tengo que pasar un chivo. Sí. Arigato, sayonara y mucho gusto a todos los que están en China. ¿Tá? No, porque hay audiencia en China que me está escuchando en este momento. Vos no sabías que yo sabía hablar en chino, ¿no? No, no, me estoy enterando y me estoy sorprendiendo, la verdad. Bueno, esa es una de las tantas cosas que ustedes no saben de mí, que cuando yo voy por Jacinto Vera, ahí el barrio de Vera, paso por las calles y van y dicen, por ahí por Jacinto Vera, dicen, mirá, ahí va el Napo, ese sí que es un hombre de Vera. Salió redondito, ¿no? Bueno, si se rió de alguien, Tremendo. si se rió de alguien, está bueno. Bueno, amigos, vamos a abrir la puerta para ir a jugar. Primer juego. Se llama, yo te voy a dar 1.000 pesos, ¿está? Tomá acá los 1.000 pesos, agárralo. Ahí hace como que lo agarrá. 1.000 pesos que tenés Bolsillo. en el bolsillo. Por la primera pregunta te eliminamos, si no la contestás, 500 pesos te lo saco. ¿Está? Arriba. Y en la primera pregunta se llama el juego el ta-ta-ta. Yo voy a decir algo que seguramente vos tengas que adivinar. Pensá bien, ¿eh? Te voy a dar 5 segundos, no te voy a tampoco toda una vida, ¿no? Pero la frase viene con Bien, un doble sentido, bien. entonces a veces se puede confundir la persona. Es la primera ayuda que doy por ser el primer programa, si no, no digo más nada, ¿tá? Así que bueno. Basta de chácharas, comenzamos a jugar a partir de este momento con el ta-ta-ta. Marquitos, de chiquito, iba al colegio y siempre fue grandote, ¿no? Entonces, sus compañeritas decían, pero mirá qué grande la tiene la ta-ta-ta, Sí. Marquitos. ¿Qué podrá ser el ta ta ta? La túnica. La túnica, porque claro, tipo, imagínate que yo iba al jardín 4 o 5 años y ya era el más alto de todos. Lo que tenía grande era eso, era la túnica. Te lo pregunto de nuevo, tiene una segunda opción. Marquitos iba a la escuela, Sí. iba al colegio. Y sus compañeritas decían, ay, mirá, 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 hacían así con el codo, ay, mirá, qué grande que la tiene Marquitos, la ta, ta, ta. ¿Qué podría ser? La regla. La ¿Qué? regla. ¿La regla? La regla. No, lamentablemente Sí. no era ni la regla ni la túnica, era la cabeza. No. Te dijimos que ¿Vos sabés que lo iba a era decir? bueno, era No lo dije porque era verdad. El cabezón de la. Eras el cabezón. Pero nunca Era, agarraste era y soy. Todavía me di. el cabezón de la barra. Así que devolveme 500 pesos y ahora seguimos jugando por 500 pesos más. Ah, me tengo que devolver, dale, soltá la guita, dale. Me tengo que devolver los 500 pesos. Bueno, ahora jugamos por 500 pesos y las 4 preguntas que vienen son 100 pesos. Si perdés, me tengo que quedar de 100 pesos. Igual con 100 pesos te vas a ir. Por lo menos para el ómnibus, no, hoy en día no sé si te da para ir y venir Por en lo un menos ómnibus. para el boleto. Sí, para el boleto te va a dar. Para, bueno, pero para venir. Bueno, pero capaz que con 500 pesos podés invitar a alguna de estas rock and rolleras a tomar un vinito en el Quibón ahí con el auto, ¿viste? No sé, vos tenés auto, creo, me parece, ¿no? Podés llevar y Sí. todo. No sé si Sí, podés llevarlas al pero Quibón, no. algo más heavy, más rock and roll, más. ¿Eh? A la Claro, pero sin playa. alcohol, sin alcohol. A A la la playa, playa. a mirar el mar, ¿eh? ¿No te gusta? Con el Buen clima plan, de buen abajo. plan. Y con algo para Sí. tomar ahí, capaz que algo te ayudamos. Este programa trae suerte, ¿viste? Yo te digo, hasta yo hablé en chino y todo, así que bueno. Segunda pregunta, versus. Si yo te pongo una figurita de este lado, de Cristiano Ronaldo, ¿de quién está del otro lado? Messi. Bien, facilísimo, facilísimo, facilísimo. Te la hicieron Vamos, facilísima. vamos. Tenés en este momento
no te saqué 100 pesos, seguís teniendo los 500 Cuidado con pesos. los 500, cuidado con los 500. Tenés los 500, ¿está? Por lo menos ya te está dando para el tetra, para la cajita de vino, te está dando. Vamos a buscar la segunda pregunta. Te voy a desorientar. Vos tenés que ir en Voy a tu. necesitar chofer. En tu. Voy a necesitar chofer si se voy a tomar. No, pero capaz que en esa toman, se quedan un rato y después se les va, ¿viste? Yo qué sé. Yo te doy ideas, digo, avivate un poquito, espabilate, espabilate. Bueno, Bien, bien. segunda pregunta. A ver, se llama esto es como una especie de conductor, como si tuviésemos un GPS, ¿no? Yo te voy a decir, yo tengo que ir para un sector del país, vos estás en Montevideo en este momento, ¿no? Y vos me tenés que Sí. decir. Si al lugar que yo te voy a decir que voy a ir, vos tenés que ir para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para el centro del país. Yo en este Bien. momento tengo que tomarme, digo, mira, Marcos, necesito que me des una mano, tengo que ir de apuro a llevar una encomienda a la ciudad de Artigas. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Al norte, te tomás, y más, te tomás el norteño, el Facil norteño te va. facilísimo era, ¿no? Facilísimo, ¿no? Ahora vienen las Norteño. preguntas jodidas ahora, vienen las jodidas donde, bueno, por ahora vamos manteniendo los 500 pesos y te vas con 500 pesos. Quedan dos preguntas más nada más, ¿ah? Una viene del fútbol, Bien. ¿ah? Esta pregunta tiene múltiple opción. ¿En qué año salió campeón del mundo Boca Juniors ganándole al Real de Madrid? Lo hemos pasado en frecuencia boquense. Si escuchaste frecuencia boquense, lo tenés que saber. ¿En el 2000, 2001 o 2002? En el 2000. 2000, bueno, Contra por Real ahora Madrid. seguís con los 500 pesos. Y ahora viene la pregunta final, que es la pregunta de Boquense, Club Atlético Boquense. Boquense Bien, vamos. en toda su historia. ¿Tuvo más de un escudo? ¿Sí, Bien. verdadero o falso? Verdadero. ¿Cuántos escudos pensás vos que tuvo? Igual ya ganaste, pero esto es para jugar, por jugar. Tres. Escudo, muy bien, excelente, excelente jugado. Te quedaste con los 500 Tres. pesos. Ya vamos a pasar el teléfono por interno. Todas las chicas me llaman al 0. Vamos. 094-787-024, me llaman a mí, que yo les paso el teléfono del chico acá, está disponible. Yo también estoy disponible, señora. Yo Vamos también. arriba. Miren, miren esta carita angelical, miren esta barbita, sí, estoy hecho un peludo, estoy comestible en este momento, así que bueno, cuéntame, yo también estoy disponible para vos. ¿Qué te pensás, Estás cachorra? pronto para salir. ¿Qué te pensás, cachorra? Que yo no estoy para un rock and roll también. Yo estoy para un gusto en este momento. Estoy como para un recital de Montevideo Rock de los 80. Pero no importa, vamos arriba. Muchas gracias por participar, ¿eh? Y acordate, este programa trae suerte.